Recuerdo cuando, siendo yo una niña, se puso de moda la palabra solidaridad. Incluso protagonizó varias de las canciones de un festival que por aquellos lejanos años se celebraba en mi colegio. Y es que esto va así, por modas. Es una pena, pero al mismo tiempo es necesario. Esas modas se convierten en convicciones sociales, popularmente aceptadas. Hay que ser solidario, es algo que todos tenemos claro, aunque de tanto decirlo quede vacío de contenido, de trasfondo y hasta de verdad. Hay que ser solidario. Una frase sencilla que encierra un universo muy difícil de abarcar. ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿De qué modo? Aquí aparecen las excusas, los no sé, los si supiera que les llegaba. Frases que todos hemos oído o dicho alguna vez para escondernos y escudarnos de realidades que nos quedan lejanas, pero que no por eso dejan de existir. Realidades que abruman, como la que constituye el objetivo del proyecto que apoya la campaña solidaria de este año. Ayudar a las familias haitianas deportadas desde República Dominicana, que lo han perdido todo. Ayudarlas a salir adelante y a construir nuevas vidas, desde cero. Desde una situación que no podemos imaginarnos en nuestra cómoda vida de europeos del siglo XXI. Por eso, el inicio del concepto de solidaridad implica también perspectiva. La perspectiva de sabernos y sentirnos privilegiados en un mundo lleno de calamidades, penas, guerras e injusticias. Comprender que pertenecemos a esa minúscula parte de la población mundial que ahora mismo es una privilegiada. Y dar gracias por ello y utilizar esa ventaja para luchar por un mundo mejor. Porque aunque pueda parecer que nuestra labor es pequeña o insignificante en el mar de desgracias que es la Tierra, habremos dejado testimonio, huella y mensaje para las generaciones venideras. Habremos sido ejemplo y legado, como lo habéis sido y sois vosotros, los pueblos de las villas, con vuestra campaña solidaria que desarrolláis desde hace 27 años. En estos tiempos difíciles para el mundo rural, o más difíciles aún, os aliento a continuar, a seguir la senda marcada por el añorado Bernardo, por Quintín, Luis y Pedro, y todos sus compañeros y todos los que en estos años habéis ayudado y colaborado en dar una lección de implicación y de comunidad. No desfallezcáis, seguid adelante, seguid peleando por un mundo mejor y creed siempre en vosotros, en vuestra labor y en que sois lo mejor de los significados posibles de la palabra solidaridad. Gracias.